Así que bueno, como tomé los clásicos de que tengo 4 o 5 años en el club, y este no va a ser la excepción. Lindo, hermoso jugar estos tipos de partidos. Chilo, justo te iba a preguntar eso, porque a lo largo de tu carrera arrancaste Gimnasia desde muy chiquito, jugaste muchísimos clásicos, muchos los ganaste. ¿Lo vivís de la misma manera? ¿Por qué te toca enfrentar a Estudiantes como entrenador? Como jugador lo viviste muchas veces. ¿Como entrenador hay algo especial, hay un plus en este partido? Son partidos totalmente distintos, más allá de cómo juegue o llegue cada uno de los equipos. Siempre, cuando está por empezar el campeonato, miramos cuándo es la fecha del clásico. Y bueno, son partidos que tanto nosotros como los jugadores tenemos que entregarnos por completo y brindarnos al máximo para lograr el resultado que todos, como decía recién en la conferencia. Y bueno, tenemos 90, 95 minutos, lo que sea el partido. Y nada, tratar de dar lo mejor, hacer el partido que todos queremos. Y bueno, ojalá que cuando termine el partido nos veamos triunfadores. Eso es lo que quiero y lo que deseo. Chiro, bien. Mati reaccionó bien. Ya el día después del partido con San Lorenzo entrenó a la par del grupo. Y cada día que pasó lo vimos ya muy bien, así que está para poder jugar un partido de las características que vamos a jugar. ¿Chiro? Donde hay muchos chicos, muchos jóvenes, pero bueno, los partidos se juegan y más allá de todas las cosas que podamos decir, o de palabras, o de imaginarnos un montón de cosas, hay que esperar a que se juegue el partido y confío plenamente en todo el plantel.